Seguimos en vivo, en directo por Canal 7 y la 97.1, en vivo para presentar voces de protagonistas, Mónica Ferreira de Franzoy. Agradecerle por la predisposición para charlar un poquito de mountain bike. Mónica, querida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buen viernes, ¿todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, todo bien, sí, por suerte. Muchas gracias por la nota. Bien ahí. Bueno, estamos saliendo en vivo para Carlos Paz y Cosquín, así que seguramente viendo mucha gente viendo el canal. Primero, ¿cómo estás vos? ¿Bien de salud? ¿Espectacular? Porque en pandemia hay que preguntarle a todo el mundo. Bien, bien, bien. Sí, no, no, ya me repuse bien. El COVID me visitó así medio áspero, pero bien, ya por suerte, recuperándonos muy bien. Bien, me decías, hace 27 años organizando eventos deportivos de mountain bike, comisionados y demás en diferentes ámbitos. Hace 27 años que estoy en esto. No sé si agradecerlo o no a mis hijos, que son los que incursionaron en este deporte y tanto nos gustó, y entonces comencé a hacer esto y... Después ya me interesé más por la parte de lo que es el comisariato deportivo, entonces ya estudié y, bueno, me fui recibiendo. Me faltó tener un título más que me hubiese faltado, pero ya la pila de años no me ayudaron para terminar. Hasta los 50 años podía hacerlo y, bien, y superé los 50 en el último título, así que no lo pude terminar de hacer. Pero bueno, bien, ya está, con lo que hice ya... Alcanza y sobra. El otro día no lo charlamos en la radio, pero familia de grandes deportistas tienen los Franzoy Ferreira. Franzoy y, bueno, usted también. Todos deportistas. Che, no le quiten mérito a la madre. No, por supuesto, dije Ferreira. Dije Ferreira también, sí. Todos dicen los Franzoy y parece que fuera el padre. Che, la madre tiene mérito. Algo hizo. Es verdad. Maxi, compañía, ¿no? Unos genios. Y sobre todo... No conozco tanto la familia, pero la mayoría, del otro día charlaba con algunos ciclistas, me decían, familia de perfil bajo, y eso es lo más importante, ¿no? Laburadora. Son todos así. Yo creo que eso hace a la esencia de un gran deportista. Siempre uno calladito podés hacer un montón de cosas. Por ahí uno faroleando tanto, como quien dice, las cosas, no es bueno. Entonces siempre hemos sido de inculcarles eso. Uno con la humildad va a llegar lejos. La humildad es la verdad por sobre todas las cosas. Creo que esas son la parte importante de la esencia de una persona, ¿no? Ser humilde y estar con la verdad siempre. Entonces, con eso, yo creo que hace a la esencia de cada persona. El evento más importante que tenés a cargo es el Rally Tanti Cosquín, que lleva muchísimas ediciones y que es un éxito cada vez que lo haces. 16 años cumplimos este año. Habíamos preparado para los 15 años una gran fiesta, pero bueno, ya nos agarró la pandemia. Quisimos hacerlo ahora para los 16. Estábamos acotadísimos con gente para que pueda venir a correr y todo. Digamos que son las dos grandes carreras que uno se pone en meta. El Rally Tanti Santa María, que es desde donde vamos... Hace 3 años, porque Cosquín se complicaba demasiado para ingresar muchos vehículos para que van a los balnearios y todo eso. Entonces decidimos que en Santa María era mucho más holgado. Bueno, enviamos una nota a la municipalidad, nos autorizó y es más, nos ayuda y estamos muy contentos de que el rally ingrese a esa localidad, y por lo cual nos permite también ahora... organizar la segunda edición en Santa María de Punilla, si bien ya va a ser la cuarta del desafío extremo, es la segunda que vamos a realizar en Santa María, y ya con formato de campeonato argentino, que no es poca cosa. Bien, y hablando de eso, confirmamos a la audiencia el tema de la fecha, se ha pasado todo para septiembre, bueno, los motivos ya se saben, ¿no? Tema pandemia, 18 y 19 de septiembre, Campeonato Argentino por Parejas acá en Córdoba. Exacto. Yo creo que fue muy acertado el hecho de consensuar con la Federación Argentina para modificar la fecha, porque esto uno ya lo veía venir, uno ya en abril... Ya se veía venir esto con la cantidad de contagios y cómo
y cómo se proliferó rápido el virus en nuestra zona, principalmente, que antes como que estábamos aliviados, ahora ya estamos bastante colapso, sí. Mal con ese tema. Así que fue buena la decisión de postergarla para la próxima fecha. Uh-huh. Con las mejores expectativas, me imagino, como organizadora, porque sos autoexigente y siempre vas puliendo detalles para que todo salga cercano a la perfección. Priorizando al deportista, primero que nada. Uno trabaja para ellos, digamos, para que ellos vengan y se sientan cómodos y se sientan cuidados. Cuando uno deje de tener esa expectativa, digamos, como que las cosas ya no van a ser tan óptimas. En este momento se prioriza el ciclista. Por tal motivo, logramos con la federación cambiar la fecha, cuidándolos, porque uno nunca sabe. Y trabajando duro en un circuito que va a estar espectacular, porque la verdad que el circuito está muy, muy bueno, bien, entretenido, tiene de todo, desde cruce de río hasta senderos, cruce de puentes, así que va a estar entretenido. Prontito no les quiero contar mucho, porque prontito ya va a estar el video promocionando, ya que no lo van a poder ir a entrenar, y menos ahora, pero el video con todas las filmaciones, con todo, así que lo van a ver completito, vale. Van a tener el track para subirlos y que ellos ya lo puedan ver y vean el grado de dificultad que tiene. Perfecto. Que no es tanto, no tiene un grado de dificultad que vos digas, nadie lo puede hacer. Bueno. Todo lo pueden hacer. Yo lo puedo hacer caminando. Arriba una bicicleta me es muy imposible, pero caminando lo he podido hacer, así que si la vieja puede andar en el sendero, quiere decir que todos van a poder andar. Moni, ¿me lo pasas después cuando lo tengas para promocionarlo y también venderlo acá en Carlos Paz? Por supuesto que sí, sí, bien, sí. Ahí. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Que si no ustedes, si no nos dan una mano ustedes promocionándonos las cosas, creo que no podría salir todo exitosamente. Mónica, el circuito, más o menos lo que se pueda contar, ¿no? ¿De qué consta? ¿Cuántos kilómetros son? Son 40 kilómetros. Los 40 kilómetros tenemos muy poca calle. Sí tenemos muchos senderos muy lindos. Senderos y huellas, que son todas pedaleables. Y dificultad del 1 al 10, el grado de dificultad sería un 5. Mitad. Ponele, si alguien no es muy hábil en el manejo, hay un senderito y por ahí, bueno, habrá que bajarse y caminarlo, pero no es tan peligroso, que es lo que se evita. Porque si vas a hacer un circuito para que la gente se golpee y se lastime, tampoco te sirve tu evento. Claro. Entonces se ha trabajado en un circuito que sea pedaleable, para todos, y accesibles para todos, que todos puedan ingresar, desde un promocional hasta uno que ya le hace al bici desde hace rato, ¿no es cierto? En eso se ha trabajado. Cuando pase todo esto, grandes desafíos. Así que, bueno, sí, decime. Contarte que vamos a salir del predio de Santa María, para algunos que más o menos conozcan Santa María. Antes de ingresar a Cosquín, a mano derecha, está un predio que habitualmente lo usan para la chaya, en el verano y eso. Bueno, bien. En ese predio se va a localizar todo. Así que vamos a tener desde las carpas sanitarias, desde todo, el arco largada, llegada, todo se va a centrar ahí. Desde el día sábado la entrega de kit, todo va a ser en ese lugar. Y de ahí vamos a salir al circuito, del cual también vamos a tener que cruzar la ruta, pero el cruzar la ruta va a ser por debajo de la ruta donde viene el río. Es todo un túnel que se hace, que está muy lindo, que ya en la edición anterior lo hicieron, y de ahí vamos a empalmar con la otra parte del circuito, lo cual va a completar los 40 kilómetros que necesitamos. Inscripciones siguen abiertas para septiembre, me imagino que sí, y los que se quieran anotar, me imagino redes sociales, el grupo MTV Tanti y demás, ¿no? Sí, 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 las inscripciones siguen abiertas, que uno al ingresar a la página El Desafío Extremo, automáticamente entras a lo que es Megasoft, que es la empresa que nos hace los cómputos y todo lo que sea la parte de inscripción. Bien. Así que ahí nomás tenés el link, te inscribís, envías, y
Una vez que abonás la inscripción, ya te reenvían. No, lo único que nosotros no hacemos en esa parte es otorgarte la placa numérica, porque siempre hay problemas con eso. Por ahí te figura una placa a vos como inscripto y cuando llegas la organización tiene otra. Entonces a veces ha pasado mucho tener... Entonces directamente preferimos asignarlas nosotros el mismo día que vos llegas a retirar tu kit. Perfecto. Te asignamos el número de placa, entonces evitamos así tener tantas complicaciones. Uh-huh. Y en la misma, en el mismo link vas a tener no solo la ficha de inscripción, sino también la declaración jurada del COE, que sí o sí tiene que estar firmada, el certificado médico, y bueno, y ahí te vamos a preguntar si sos federado, si no sos federado, sino para otorgarte una licencia para el día de la carrera. Claro. Bueno, de todas sí tiene que estar todos federados, no podemos tener personas libres sin federarse, sí o sí. Todos tienen que estar federados porque es un campeonato argentino. Sí, más vale. Gran nivel va a haber. Estamos viendo la manera de que tengamos una licencia ocasional, así que estamos tratando de consensuar con la federación para ver en el monto que la va a poner, que no sea muy excesivo tampoco, porque tratando de que dentro de todo esto... No les carguemos más gastos al deportista. Claro, sí, es entendible. Buenos detalles a tener en cuenta, sobre todo para quien está viendo o escuchando, ya vamos a compartir la nota en redes. La última, y agradecerte porque estamos muy cortos de tiempo y los tiempos son tiranos, valga redundancia la tele, Moni, y agradecerte por la predisposición. Cuando pase todo esto, tenés detrás un gran grupo de trabajo. ¿Y qué desafíos se plantean a futuro? Tenemos varios. Para el año que viene hay unas propuestas también de la federación que nos interesaron mucho, de tener un campeonato provincial de XC para volver a activar el XC en todo lo que sea la provincia de Córdoba. Porque hemos de no ser los últimos XC que hizo Martín Artal, que tiene uno de los mejores circuitos, creo, de Córdoba, hecho en Río Ceballos, se ha perdido muchísimo el XC. Entonces, bueno, la propuesta que nos viene a partir de esta fecha que nos otorgan es eso, de poder hacernos cargo del campeonato, y tratar de ver si el año que viene podemos traer la fecha del XC, el argentino de XC a Córdoba. Así que bueno, trabajar sobre eso, y siempre se trabaja con pie de plomo, como quien dice, porque no sabemos cómo vamos a estar, de libre o no, así que vamos el día a día viendo, recibiendo las propuestas, analizándolas y viendo cómo se va a enfrentar el próximo año. Este año... O sea, como que es imposible porque todas las fechas se atoraron en el mes de septiembre, octubre y noviembre. Entonces, liberar eso y ver, proyectar para el próximo año, desde el comienzo de enero, que va a ser la Tanti y Santa María, y ver de ahí cómo se van a suscitar el resto de las fechas. ¿Cómo organiza ahora? ¿Te queda cumplir algún sueño, sabiendo que hace mucho que estás en esto? No sé si sueño, porque vivo el día a día y disfruto muchísimo el hoy. Hoy tengo esto, hoy lo disfruto un montón. Entonces, no sé, a lo largo de mi vida se me han ido cumpliendo demasiados sueños. Estar en un mundial, estar como directivo en un panamericano, estar en las fechas más importantes que vinieron en Argentina. Yo creo que eso hace a que en mi manera de trabajar para mí sea... lo mejor que me puede haber pasado en la vida. Pero de tener un sueño así, que vos digas, no, que podamos ser libres, que pase esto y que podamos volver a ser lo que éramos, de no tener que estarle pidiendo permisos a nadie para salir, yo creo que eso sería para mí lo más importante, que ya pueda abrir la puerta de mi casa y salir a la calle sin tener que esperar que quién me va a parar para preguntarme a dónde voy, qué voy a hacer. Con eso yo creo que ya sería mucho, así que agradecida la vida por todo lo que nos permite hacer y estar, así que
Permitime agradecerte muchísimo a vos porque el estar pendiente de qué hacemos día a día, sí, cómo lo vamos haciendo y permitirnos poder promocionar nuestro evento ya es muchísimo. Así que gracias nuevamente y bueno, y a toda la audiencia, a los ciclistas, esperarlos que se inscriban y el 18 y 19 vamos a tener una gran fiesta a nivel nacional, si Dios así lo permite. El agradecimiento para vos por confiar en nuestro trabajo de difusión del deporte. Moni, tenés saludos, me imagino, cerrando la nota, la familia y demás. A todo mi equipo de trabajo, que no es poco, así que la familia primero que siempre es la que te banca en todas las locuras que se te ocurren, las nietas que siempre están prendidas con uno viendo si hay que sacar piedras, si hay que hacer esto, así que, y principalmente a los ciclistas por confiar en esta organización, año a año y en todos los eventos que hacemos, así que sin ellos, vuelvo a repetir, si ellos no aceptan a nuestros eventos no podríamos hacer nada, así que agradecido enormemente a ellos. Mónica, muchísimas gracias. Gracias, un abrazo grande. Nosotros vamos al corte número uno en el vivo de La Villa Deportiva y venimos con más acá, Canal City 97.1, con todo el deporte local, nacional e internacional.